El diputado Karim Bianchi Retamales denunció el alza injustificada al precio de venta del gas vehicular en Puerto Natales y presentó un escrito ante la Fiscalía Nacional Económica para que analice lo que está ocurriendo en la comuna. Plantea que la empresa Shell estaría abusando de su posición dominante en el mercado, ya que es la única surtidora en la ciudad. Dijo el parlamentario que en menos de tres meses ha subido considerablemente el precio del gas. Ya que el metro cúbico que tenía un valor de 240 pesos ha alcanzado 338 pesos. La Municipalidad de Punta Arenas abrió las inscripciones para colonias de invierno 2019. Los padres y apoderados podrán inscribir a hijos e hijas entre 6 y 12 años hasta el 5 de julio. Entre el 8 y el 19 de ese mes, desde las 2 y media de la tarde a las 5 y media, podrán participar de diferentes actividades culturales, recreativas y de vida saludable en las escuelas España y Arturo Prat. Los interesados deben inscribir a sus hijos e hijas en la Dirección de Desarrollo Comunitario, Avenida Independencia 830, o en la Unidad de Infancia y Juventud de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en calle Junta de Gobierno 0225 en el barrio 18 de septiembre. Y hasta el jueves 27 se realizará el operativo de retiro de cachureos desde las casas en el cuadrante España, Boliviana, Costanera y Daniel Briseño. Hasta ahora, este servicio ha permitido la limpieza de patios en 37.000 hogares de la comuna. El siguiente operativo será en el sector Los Flamencos el sábado 28 de junio entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde.